En el sector de Chorrillos y a 5 minutos de Huancayo se construye el Hospital Regional Centenario El Carmen, inversión en salud del gobierno regional Junín, que será para beneficio de 25.000 habitantes. Y acá está el equipo, trabajando en campo, haciendo bien las cosas y nos da satisfacción. Pronto Huancayo será testigo cuando estamos en el sótano, cuando la proyección se vea la edificación, dirán el equipo Chamba está cumpliendo con el pueblo, con la región, con Huancayo. Así que un hospital más moderno para nuestra incontrastable, el Carmen Centenario, en la zona de San Carlos. Muchas gracias. La obra fue inspeccionada por el gobernador regional Ángel Unchupaico, quien verificó los avances al 24% del proceso constructivo con material y personal en campo. Actualmente estamos ya rellenando, estamos rellenando y compactando todo lo que es lo que hemos sobreexcavado para realizar el muro de contención, ¿no? El ingeniero residente explicó que a la fecha se culmina el vaciado de pedestales que recibirán las estructuras metálicas que son la mayor parte del moderno centro hospitalario, que cuenta con una inversión de más de 155 millones de soles. Además, se ha culminado la ejecución de las rampas de accesos peatonales y vehiculares. Donde se va a apoyar todo el hospital, tenemos 167 pedestales, o sea, 167 pilares que va a recibir toda la carga del hospital. ¿Cuáles son los pilares o pedestales? Aquí está. Ya tenemos pedestales que ya están vaciados. ¿Primero por esto, no? Por esto. Esto todo ya, esto es la platea de cimentación que acá, un momento. Acá en el piso vi miles y miles de fierros. ¿A eso qué se llamó? La platea de cimentación, ya. 430 toneladas de acero. Para nada, no hay columnas de concreto, todo se va a llevar con columnas metálicas. Las columnas metálicas vienen con una plancha de anclaje, soldadas, y esas planchas metálicas vienen con sus agujeros y tienen que encajar perfectamente acá. ¿Y eso se emperna? Correcto, se emperna y a partir de esto va rellenado y acá va un vaciado, o sea, los pernos de anclaje no se van a ver. De una vez que se hace el proceso de anclaje se va a tapar con grouting. El Hospital El Carmen es una obra que construye el gobierno regional en sus propios terrenos conseguido por la actual gestión 2015-2018 y será de beneficio a más de 25.000 usuarios de la macro región centro, principalmente para niños y madres.